para presidente, candidato del PAN. Todas las sindicaturas de Choice van a apoyar. Gary para presidente, vámonos a votar. Desde Yecora, Tobacaba, cayó para los pasos, Picacho, San Javier y Choice. Agua caliente, grande también Maimena. La gente no apoya con gran emoción y le dice a la gente: Gary presidente. Cuando empezamos aquel sueño y aquella ilusión de que este municipio se requería de alguien más, se quería de gente trabajadora, gente honesta, gente de vergüenza y gente que viniera a dar todo por este municipio. Por eso, Choice merece mucho más. Por eso, no tengo la menor duda que este 7 de julio, Cari Félix y Johnny serán nuestro presidente municipal y nuestra diputada. Con el apoyo de tu gente y con el apoyo de tus amigos diputados federales, senadores y desde luego el empuje de los partidos de la alianza, te vamos a llevar para que trabajes muy duro por el municipio de Choice, porque ya estuvo ahí, ya lo hizo y lo hizo bien. Hoy viene con el reto de hacerlo mejor. Su regreso es progreso. El Gary Félix. Vamos a votar Gary para presidente. Por mis hijos y por tus hijos hemos estado luchando en estos 9 años, porque sabíamos que se podían mejorar las condiciones de vida, porque sabíamos que podíamos traer universidades para tus hijos, porque sabíamos que podíamos llevar preparatorias a las comunidades donde aquellos decían que era imposible que llegara, porque tus hijos y mis hijos valen el esfuerzo. Yo voy a dedicarte 3 años de mejor de mis esfuerzos. Te agradezco mucho, Lindolfo, que hoy como diputado sigas trabajando por Choice. Pero te agradezco mucho porque sé que de cualquier trinchera seguirás trabajando y nos brindarás tu apoyo para que Choice le siga yendo bien, Lindolfo. Hemos demostrado que cuando hay cariño por un pueblo, las cosas se pueden hacer realidad. El cariño que ustedes me brindan, las puertas que ustedes me abren, van a ser con reciprocidad también abiertas. El Gary Félix siempre ha tenido gobierno de puertas abiertas. El Gary Félix es agradecido y en agradecimiento a ustedes voy a ser el mejor gobierno, porque ya fui, pero lo voy a ser mejor. En cada una de sus comunidades y colonias les hablé que viene la inversión más importante en el tema del agua potable. Ese problema que hemos vivido tanto los choicenses y que, como dicen aquellos, que no lo atacamos. No, señores, andábamos también resolviendo problemas que nunca se preocuparon por resolver. Andábamos dándole la energía eléctrica a miles de niños, a miles de familias, que a aquellos nunca les importó, dándoles los servicios. Pero hoy no solamente viene la mayor inversión en el agua potable, el mayor de mis esfuerzos lo destinaremos al tema del agua potable. Le vamos a invertir recursos municipales al tema de la salud para que todos ustedes puedan tener un mejor acceso a la salud. Vamos a construir una clínica en la Mesa de San Pantaleón. Vamos a construir una clínica en Baimena. Y vamos a ampliar la clínica del ISSSTE en la cabecera municipal para mejorar los servicios a cada uno de ustedes. Todas las clínicas rurales, el IMSS, el ISSSTE y el Hospital Integral, lo reforzaremos con médicos pagados del municipio para que tenga cobertura los 365 días del año, amigos. En la educación, yo ya fui presidente y demostré que me interesa la educación.
Nunca lo hemos dejado en el discurso, nada más que trabajamos por el futuro de tus hijos. Como presidente municipal, le destiné el 30% de los recursos al asunto de la educación. Construimos la preparatoria de San Javier, construimos la preparatoria de Aguacaliente de Baca, hicimos aulas en la preparatoria de Casas Viejas, más de 40 aulas en diferentes comunidades. Logramos un programa de becas para los jóvenes universitarios, 150 becas, fui el primer presidente que destinó recursos para el tema de las becas. Pero hoy vienen compromisos más fuertes, porque ya fui presidente, porque ya sé cómo hacerlo. No solo 150, 300 jóvenes los vamos a llevar a las universidades, el doble de becas en mi próxima administración. Vamos a invertirle más a la infraestructura. Ya hice compromisos y viene la preparatoria de Yecorato. Le vamos a construir la preparatoria de Yecorato y le vamos a construir preparatoria a la Mesa de San Pantaleón. Y trabajaremos para que el transporte de los jóvenes que se muevan a las escuelas en mis 3 años no les costará un 5. ¡Gratis transporte escolar! Les hablamos del tema de los empleos. Gracias a que hemos seguido haciendo infraestructura carretera, hemos mejorado las condiciones para que haya empleos en Choice. Pero vienen mis compromisos. Toda la obra del gobierno municipal se hará con gente del municipio de Choice para que los empleos queden en Choice. Viene, vamos a seguir dando la oportunidad a las empresas para que se vengan a instalar. Pero lo otro, vamos a fortalecer cada una de las microempresas. Por aquí decían ahorita que no hablamos de los ladrilleros de Bajosuri. Como presidente logré apoyar a los ladrilleros, pero vamos por los ladrilleros, por los panaderos, por los coriqueras, por cada una de las actividades. Albañiles, carpinteros, soldadores, mecánicos van a tener apoyo porque necesitamos fortalecer la economía de Choice. Y ustedes son la fuerza de Choice y yo estoy comprometido con ustedes. Ya fuimos y platicamos con ustedes. Hoy estoy sellando los compromisos. Pero amigas y amigos, yo quiero que juntos hagamos algo importante por Choice. Lo más bonito de esta campaña y a donde yo quiero llegar es a la unidad de todos los choicenses. Yo no quiero que la política sea factor de división. Yo ando buscando dignificar la política de Choice y quiero que la política sea factor de unidad. Trabajaré con todas las fuerzas políticas para buscar que Choice siga unido, porque unidos ganamos todos, amigos. Este proyecto cabemos todos los ciudadanos, que sigamos confiando en que para Choice vienen cosas mejores. Por ahí algunos me critican y dicen que soy el mismo. Sí soy el mismo, amigas, sí soy el mismo, amigos, el mismo que tengo 9 años luchando junto contigo para demostrarles a quienes nos estuvieron engañando que nos mentían, que Choice sí podía salir adelante. Y el tiempo que sea necesario, el esfuerzo que sea necesario, seguiré haciéndolo junto contigo para que nunca vuelvan a Choice quienes no hicieron lo que tenían que hacer. Yo ya les hablé de mis compromisos. Quiero pedirles a todos ustedes que también hagamos compromisos. Yo ya los visité en sus casas, yo ya les di mis propuestas, pero hay algo muy importante. Yo quiero pedirles a ustedes si se comprometen en esta semana que nos queda a cuidar la confianza que ustedes nos han dado, a que vayamos juntos, amigas y amigos, a tocar las puertas de los amigos, de los vecinos, de los parientes, de todos y cada uno de los ciudadanos, para que volvamos a ir a las urnas este 7 de julio, que defendamos la democracia de Choice, que cuidemos esa bola de mapaches que presumen de que traen dinero y creen que con dinero van a ganar esta elección. Esta elección la vamos a ganar con el corazón. Esta elección la he ganado siempre. Siempre que he jugado con las manos limpias, viéndote de frente. Y yo hago el compromiso de trabajar estos 3 años lo más fuerte que mi alma me dé por ti y
y por tus hijos. Te pido que si hacemos el compromiso y me ayudes a vigilar, esta elección es nuestra. Vamos cuidándola y salimos a votar el 7 de julio. ¿Se compromete?